por los cuentos que fabrica Juan Carlos. Una nueva organización criminal en México, el cártel Nueva Plaza, que según versiones periodísticas surgió hace apenas un año, ya lanzó un fuerte mensaje contra el narcotraficante más buscado del momento, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Vean que no miento, la traición es lo de ustedes. No pido que se me unan, solo que no intervengan por una causa que no existe. Lo de Mencho es ambición, y eso se va a acabar. En redes sociales, la organización aseguró que su aparición se debió a una ruptura con el cártel Jalisco Nueva Generación que lidera El Mencho. En el video mensaje se aprecia a un grupo de encapuchados con uniformes negros y con las siglas de su organización NP de Nueva Plaza. Mencho, Sinaloa te queda grande, pero para que veas que estoy para jalar, te dejo el 30%, porque con el 20% no se vive. Y retiro la gente para que le des a tu gobierno la paz que tanto les prometiste. Este video aparece un mes después de que otro grupo de encapuchados advirtiera de una presunta fuga del Menchito, hijo de Nemesio Ceguera, y de Abigail González Valencia, alias El Cuini, y que estaría apoyada por autoridades federales. Te aseguro que Alfonso Durazo está apoyando al Cuini y al Mencho. De eso se lo garantizo. Los videos, un método cada vez más utilizado por las organizaciones criminales, mantienen una estética similar, explica este especialista en seguridad pública. Estamos hablando de gente que ya tiene una idea de cómo el video se puede viralizar y la clase de mensaje que debe de enviar. La Administración para el Control de las Drogas, la DEA, le aseguró a Univisión Noticias que Nemesio Ceguera Cervantes, El Mencho, es el nuevo principal objetivo del Departamento de Justicia estadounidense, luego de que Joaquín Guzmán Loera fuera condenado a pasar el resto de su vida encerrado en prisión. El gobierno considera poco importante el contenido de los videos y las publicaciones de las organizaciones criminales que aparecen en las redes sociales, pero hasta el momento no los ha desmentido. Desde la Ciudad de México, Alberto García, Univisión.